Hola, ¿qué tal amigos de Síntesis Televisión? Mi nombre es Daniel Aguilar y le presento la información más importante generada hasta este momento. Diversas asociaciones civiles sostuvieron una reunión para la protección y conservación de la meseta de Copolla. Esos son los detalles. La meseta de Copolla es un área geográfica natural ubicada en las montañas de la parte sur de Tuxtla Gutiérrez, entre los municipios de Suchiapa, Chiapa de Corzo y la capital chiapaneca, misma que no es conocida como zona turística en el estado por falta de apoyo económico para su manutención. Actualmente hay 17 organizaciones que están unidas para su conservación. Bueno, este es un evento que estamos celebrando, organizando 17 organizaciones en total. No está abierto al público y abierto a que otras organizaciones se unan. Y es el objetivo de esta unión es que entre todas las organizaciones estamos velando por la conservación de la meseta de Copolla. La meseta de Copolla es una zona donde se ha construido actividades de escala en roca desde hace 10 años y tiene más de 60 rutas armadas. Hasta el momento, fuera de las personas que van a escalar no la conocen. La finalidad es que la meseta quede como parque, donde se pueda seguir llevando a cabo las actividades de senderismo, campismo y escala en roca. Mucha gente va a este lugar, pero cabe destacar que necesita mantenimiento de senderos, baños secos y vigilancia para el área. El proyecto surge ya desde hace muchos años atrás. El Makhtumantzá fue decretado desde hace ya varios años por la misma ciudadanía que se interesó en eso. Luego, por otras iniciativas se han ido decretando otras áreas como el Zapotal, pero la principal problemática por la que todas las organizaciones aquí estamos unidas es porque la zona es muy importante para la ciudad, para la prevención de riesgos, para conservar nuestro clima como lo tenemos, para evitar inundaciones, para todavía contar con el agua que tenemos. Es muy importante esa zona de recarga. Entonces, es la problemática es que la ampliación de la mancha urbana está creciendo, no está respetando ni el ordenamiento territorial ni la carta urbana que indica que esas zonas son de conservación y se siguen comiendo esta zona que es de beneficio y que nos proporciona servicios ecosistémicos a toda la sociedad. Informó para Síntesis Televisión Mara Argueta. El Comité de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos con sede en Chiapas presentó un informe sobre actividades. Esta es la información. En este año se ha dado información acerca de cómo prevenir las adicciones como el alcohol y el tabaquismo a más de 40.000 personas, siendo los jóvenes el sector de la población que en mayor número recibió este tipo de alertas. Y es que en el estado de Chiapas, los jóvenes entre 18 a 25 años que empiezan a incursionar en el ámbito laboral son los más propensos a caer en las adicciones, pues no tienen una gran responsabilidad y tienen recursos económicos. Y este año el incremento fue muy notorio, porque pasaron de dar información a 31.000 personas a cerca de 40.000 personas. Es un incremento alto y también que el gran volumen fue a jóvenes. Esta semana la intención era precisamente llegar a la población joven y gracias a la colaboración de la Secretaría de Educación, de las universidades que les abrieron las puertas, se logró llegar a mucha población joven para alertarlos sobre el problema del alcohol. Esta estrategia fue dirigida a jóvenes precisamente para evitar las conductas riesgosas, a que no consuman los jóvenes de manera riesgosa. Es un punto fundamental porque aunque ellos no sean alcohólicos, no tengan un problema de alcoholismo, a veces tienen conductas en donde beben en exceso y eso los pone en riesgo. El que se presionan, que es que no aguantas, es que la estás calentando, todo este tipo de como presión social y que lleva a un joven a beber más de la cuenta y eventualmente si conduce subirse al automóvil y tener un accidente automovilístico o lleva también a problemas de violencia porque el alcohol desinhibe socialmente. Pues. En este sentido, el coordinador estatal de la Unidad de Salud Mental, Carlos Escamilla, también informó que no ha habido incremento en el consumo de alcohol en la entidad. Del 2008 al 2011 han sido las mismas cifras. Eso significa que la estrategia utilizada por las autoridades de salud está funcionando. Lo que podemos decirles es que el trabajo que hemos realizado en los últimos años ha dado frutos en el sentido de que no ha habido incremento en el consumo. De la encuesta 2002 a la 2008 había ido creciendo, exceptuando en tabaco,
y de 2008 a 2011 se mantuvo las mismas cifras. O sea, quiere decir que nuestra estrategia está funcionando, cuando menos en detener. En cuestión de la adicción al tabaco, el especialista indicó que se ha disminuido y que se seguirá trabajando con instituciones educativas y sindicatos para seguir dando buenos resultados. Informó para Síntesis Televisión, Daniel Aguilar. Esta fue la información más importante generada hasta este momento. Recuerde visitar nuestra página web, así como nuestras redes sociales, y adquirir nuestro semanario que ya se encuentra en diferentes puntos de venta de la entidad. Con imágenes de Ulises Sobrino, informó para Síntesis Televisión, Daniel Aguilar.